les voy a hablar de un labial. Es del catálogo Paula Beauty. Es la línea BC o BC Professional. Fórmula especial para un color más intenso. Labial de máxima hidratación que deja un sensual efecto de volumen y brillo a tus labios. Un precio irresistible, 40 pesos. Hay 8 tonos. Este que es un poco naranja, un vino. Yo creí que había pedido este color, pero bueno, ahorita que vean el video van a ver qué tono es. Este rosita. Este se ve como un color uva muy oscuro. No sé si un color uva muy oscuro. Este es una mezcla entre un morado y un rosa. No sé definir bien los colores. Y este es un café, otro rosa, y este se ve como rojo, como negro, pero como que tiene, oh, no sé, si este se ve como moradito, este se ve como, oh, no, como uva, este se ve como, no sé, azul, morado, no sé definirlo, pero incluso aquí se ve negro. ¿Sí será negro? Me gustaría pedirlo para ver si es negro. Bueno, vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso. Esto fue precio de campaña 5, Paula. Si tú quieres vender, te invito a que entres a la página oficial de Paula Beauty, o bien te voy a dejar ahora sí el link en la cajita de información para que mandes tus datos. Se van a tardar, sí se van a tardar, lo he repetido muchas veces, por lo menos te van a tardar 8 días para darte una respuesta. Bueno, más o menos, es una media. Y no sé, en ponerse en contacto, en encontrar a alguien que venda por tu zona, alguna gerente. Entonces, sí considera que más de 8 días se van a tardar para que tú puedas vender. Ahora sí vamos a ver la aplicación y regreso. Perdón, yo había grabado esta parte, pero se me borró. Este es el labial. Entre más pasada le des, no sé, más veces pases el labial por tus labios, pues mayor es la intensidad del color. Labial de máxima hidratación que deja un sensual efecto de volumen y brillo a tus labios. El secreto de los profesionales ahora en tus manos. Larga duración, hidratación total, fórmula especial para un color más intenso. La verdad es que a mí este labial me ha gustado. De los labiales que he probado de este catálogo que es Paula Beauty, creo que todos me han gustado. Me han sorprendido la duración. He probado este. De hecho, la mayoría de productos que he probado me ha gustado. Este no me ha gustado del todo, este maquillaje líquido. Pero en cuanto a labiales, la verdad es que me han sorprendido. Tienen una duración larga y sobre todo este creo que ha sido de mis favoritos, a 30 pesos aquí. Está en 40, esta es campaña 7. No recuerdo de qué campaña les mencioné cuando hice el inicio de esta o la introducción de este video. Pero bueno, en cuanto a precio y calidad, pues este es menor. Igual dura bastante. Estos, en mi caso, no me duró tanto, pero igual también depende mucho del color. Yo probé el caramel y voy a pedir uno más intenso, o porque a mí en lo personal sí me gustó el color. Y este corrector ha sido de mis favoritos. Creo que se adapta muy bien a mi a mi tono de piel. Yo tengo el dip, si mal no recuerdo, y me han gustado muchísimo. He probado también el delineador, rímel, y este también igual me ha gustado muchísimo. Mira, ahora está a 15 pesos. Quiero buscar más otros labiales. Estos también. Este creo que fue el primero que usé y me sorprendió porque dura bastante. Y también estoy dando un poquito de tiempo para que se seque y les hago una prueba con... Uy, ahorita no tengo una toallita. húmeda. Bueno, ahorita la busco. Para ver si... Porque según yo, al final del día tal vez no te quede de igual modo el... O con la misma intensidad del color. Pero sí te deja... Ah, ese también me gustó muchísimo, 35. Igual también duró bastante. Te deja como que una manchita, una sombrita, no sé. Me gustó. Igual como... También siempre les hago mención, pues para eso existe el retoque, ¿no? Si tú quieres más color, pues puedes retocar. En mi caso, para hacer las pruebas, pues yo evito los retoques. Trato de no retocarme, de que el video sea lo más... Ay, se me fue la palabra. Bueno, sí, que sea sin retoques, solo me aplico una vez y así les voy grabando cómo me va a lo largo del día. Y ahora les voy a pasar esta para que vean, miren, ahí está, queda una manchita. Miren, entre más más producto apliques y entre más tiempo pases sin tomar líquido, sin comer, que es lo que yo siempre también les hago mención, que yo trato de hacerlo cuando sé que por lo menos van a pasar 2 horas sin que yo tome algún líquido o coma. Y miren, ahí está. Aquí fue donde pasé más veces el labial. Aquí fue con una, me parece, una, dos, no recuerdo, pero ustedes ya lo vieron en el video. Queda una manchita, queda... no sé si también a ti te gusta a veces como que tener un poquito los labios más naturales. Pues al final lo que yo hago es que me pongo un poco de brillo protector sin color. Igual otra cosa que me gustó es que sí te da una hidratación total. El tono, yo según había pedido un tono más oscuro, pero me salió este. Lo siento que tiene un poquito de brillos. No deja sensación pegajosa, pero sí cumple con lo que dice la labial de máxima hidratación, que deja un sensual efecto de volumen. Eso como que no le puse tanta atención. Y brillo a tus labios, eso sí, tiene un poquito de brillo. Y bueno, a mí me ha gustado, y los productos que llevo probando de Paula en su mayoría me han gustado. Si tú estás interesada en vender, me parece que ya en este momento ya actualicé los datos de la cajita de información, y creo que es lo primero que te aparece. Dice, si deseas vender Paula, y viene creo que el link a la página y el teléfono. De todas formas, aquí está la página www.paulacosmetics.com.mx, o bien entra al grupo Catálogo Paula, me parece que sí, o búscalos en Facebook. Tienen una imagen como esta, pero en blanco. Si tú ya has probado algunos productos de este catálogo, me gustaría saber que tus comentarios, no necesariamente de este labial, pero igual si ya lo has probado y nos quieres compartir tu opinión, me gustaría que lo hicieras. Y te repito, si has probado algún otro producto o algún otro producto que quieras que yo pruebe, con gusto lo voy a hacer. Campaña 7 me parece que entra el 19 de... Pilas, la batería, cuando es la pila y la batería es lo mismo. Cuando no es la pila es la memoria. Pero bueno, se me acabó la pila en la cámara. Te estaba diciendo que si tú quieres que pruebe algún producto de este catálogo, campaña 7 me parece que entra el 19 y llega el 28. Sí, el 28 de septiembre. Entonces, por el momento yo creo que el próximo video va a ser de esta tinta, que ya la probé el día de ayer. No sé, no recuerdo qué pedí para probar en esta ocasión. Ah, bueno, a mí me gustaría probar esta. Ah, tengo los correctores, ya recordé, para probar. Igual tú, si deseas que pruebe algún producto, o también te repito, si tú ya has probado algunos productos, me gustaría que me dejaras en comentarios tu opinión. Y bueno, esto fue todo por el video del labial de la línea BC Professional de Paula. Gracias por ver el video. Bye.